Feliz sábado, niños. Para comenzar nuestra historia, les invito a buscar en su Biblia Proverbios 11:25. Y dice así: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. En los sábados anteriores hemos conocido un poco acerca de la vida de la hermana Elena de White y hoy aprenderemos a especialmente de cómo era ella con sus vecinos. La hermana Elena de White fue una mujer muy bondadosa. Siempre se preocupaba por sus vecinos. Cuando alguien no tenía que comer o estaba pasando alguna situación difícil, ella lo ayudaba a solucionarlo. Y en muchas ocasiones ella tuvo la oportunidad de compartir algún alimento, también tuvo la oportunidad de compartir su casa brindando hospedaje, ropa y además también dinero, entre otras cosas más. La hermana Elena de White le gustaba mucho comprar telas de diferentes colores, de diferente textura y crear ropa, ya que ella no sabía en qué momento pues alguien podría necesitarlo. Y además también le gustaba comprar muebles usados y que se subastaban. ¿Para qué? Para tenerlos listos para el momento que alguien los necesitaba. La hermana Elena de White fue una persona que le gustaba compartir, que le gustaba ayudar a aquel que lo necesitaba. Y saben, también Jesús cuando estuvo en esta tierra, Él fue una persona que le gustaba ayudar a sus semejantes. Fue alguien que siempre se preocupó por las necesidades de las personas. Siempre fue bondadoso, fue amable, fue una persona muy servicial y todo cristiano debe de preocuparse por sus semejantes. Cuando nosotros hacemos esto, Jesús se alegra mucho, ya que no podemos ser cristianos pues siendo egoístas, ¿verdad? Y saben, si ustedes en el lugar donde viven conocen a una persona o ven a alguien que necesita algo, yo les invito a que ustedes lo puedan ayudar. Y bueno, pues para terminar nuestra historia, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tus cuidados y bendiciones que siempre tienes para con nosotros. Ayúdanos a compartir y ayudar a las personas que lo necesitan. Ayúdanos a ser bondadosos y generosos. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós.